Pues supremamente preocupante porque la verdad que nos habíamos sentido satisfechos cuando el Ejército de Liberación Nacional anunció después de los diálogos que no habrían secuestros extorsivos. En este momento nos preocupa y hacemos votos porque definitivamente vuelvan a esa mesa de diálogo y siga el entendimiento con el gobierno. Nosotros, los trabajadores del campo y los ganaderos, no queremos otra cosa, sino que haya tranquilidad, que ojalá logremos la paz y que podamos ser productivos en una zona supremamente difícil como es el departamento Arauca. Entonces, pues aquí yo creo que nos preocupa. Rechazamos esta situación, pero también los llamamos de la mejor manera para que sigan en esta mesa de diálogo y se encuentre o lleguen a un entendimiento que le permita a la sociedad vivir en tranquilidad. El llamado que le hacen al gobierno nacional, ustedes como el gremio ganadero. El llamado para el gobierno nacional es que efectivamente se continúe en estas mesas de diálogo, que se continúe buscando ese entendimiento para que Colombia definitivamente encuentre esa paz y esa tranquilidad. Y para el sector del agro, del campo, es que el gobierno nos mire con unos ojos, con buenos ojos, que estén muy atentos a los trabajadores del campo, porque yo creo que la sociedad colombiana se debe a ello, a esa gente que trabaja duramente, arduamente, ganaderos, agricultores, y estamos muy comprometidos para seguir trabajando en toda esta ganadería regenerativa que permita que el tema ambiental sea prioridad en nuestro país y aquí en nuestro departamento. Doctora, por último, ¿es preocupante para ustedes que Félix Laforgue se retire de la negociación con el ELN? Vamos a ver qué decisión toma, no sé, no hemos mirado la cuestión, pero miren, todo lo que sea colaborar, contribuir para que sigan esas negociaciones, pues es bueno, pero pues él estará evaluando qué puede pasar en todas estas situaciones.